Okay, today, what is today's date? Pilar. Friday? What is today's date? Could be, today's date is March, is Friday, 28th of March, 2019, okay? So please remember that because from now on I'm going to ask you what's today's date. I'm not going to say the date, okay? A partir de ahora, usted dice la fecha. ¿Listo? Yo ya no lo vuelvo a decir. Entonces así ustedes van empezando a tener eso pendiente. ¿Listo? Entonces, what's today's topic? Today's topic is report speech. As I told you, it's a very important topic for some people that have talk. It's a topic that you need to be careful because you need to have in mind many things to do it correctly. Es un tema bastante complicado, sobre todo porque toca tener muchas cosas en cuenta para poder tener un buen desempeño. Se utiliza tanto en el spoken English como en writing English, se utilizan ambos, no importa, se utilizan ambos al report speech. So, I'm going to share the screen. So, this is to this topic. ¿Quién tiene idea de algo de report speech? ¿Quién me puede dar como una idea de lo que ustedes entiendan de report speech? No, teacher, I don't have idea. You don't have idea. Susel. Yes, teacher, I don't have idea. don't worry, it's no problem. Susel. Susel was. Teacher, I was speaking with you. Ah, okay. The fact that I don't recognize the voices. Teacher, report speech is when you need to say something that someone else say. Yes, that's true. Diana, do you think that report speech is in everyday English or not? Is in what? is important in everyday English? I think that yes, because sometimes you need to phone. And I don't know, something that happened in your life or in the life of someone else. Okay, perfect. So, report speech is a topic that applies to all the tenses. Present simple, present continuous, present perfect, future simple. All the tenses are in this topic. So, I need you to know that. For example, how you will report a present continuous, a present simple. How are you going to report that kind of sentences? Como les digo ahora en español, es un tema que incluye todos los temas, todos los tiempos en inglés. Todos, absolutamente todos. No importa en qué tema. Hay algunos que se les hace, hay otros que no, hay otros que les cambia alguna cosita, hay otros que no les cambia, depende del tiempo. Ya se van a ir dando cuenta de qué se hace. Entonces, déjeme que estoy tomando unas noticas para hacer unas cositas. Entonces, report speech. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, no sé, Pilar, digamos, para decir algo, Pilar. Tú llegas y me dices, I am feeling ill.
Entonces, ¿cómo lo diría yo? Digamos, Pilar, digamos, me dice, teacher, I'm feeling ill today, so I'm not going to stay to be in the class, for example. Ese es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo voy a decir yo aquí en el grupo? O digamos, si se lo dice a alguien más. Por ejemplo, llamó a Dayana y le dijo, dígale al profesor que me estoy sintiendo mal. Entonces, por ejemplo, Dayana va a hacer, Dayana said that she was feeling ill. ¿Ok? ¿Está clara esa partecita? Más o menos con el ejemplo que les doy. Yes, teacher. Me va a tocar que me digan el nombre al final de lo que digan con eso, así sé con quién estoy hablando, porque qué. Bueno, ¿las demás están de acuerdo? ¿Mis otras dos damas? ¿Están de acuerdo con el...? O sea, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es más o menos lo que va a pasar. Entonces, utilizando el ejemplo que está aquí en la pantalla, en la presentación de PowerPoint, lo voy a hacer en español para que se entienda mucho mejor. Entonces, está la oración de I am feeling ill. ¿Sí? Entonces, Tom said that. ¿Sí? Hasta acá. Eso fue lo que dijo alguien. ¿Quién? Hasta donde veo es un hombre porque dice he. Hasta ahí ya que. Entonces, alguien le dijo, Tom said that he was feeling ill. Entonces, el pronombre de I, como está diciendo que alguien más, entonces pasa he. Si es un hombre, pues es he. Si es mujer, es she. Si son varios, va a ser they. Si son ellos, va a ser they. Entonces, eso es lo que va a cambiar. El verbo, como es el presente continuo, pasa al pasado continuo. Que el pasado continuo de la tercera persona es was. Y el verbo sigue igual. Feeling y el complemento sigue igual. ¿Ok? Si ven aquí esto, si ven esto acá, dice, in writing we use como esas comillas que están ahí. No sé si las alcanzan a ver en la primera oración de acá. En inglés se utiliza eso para decir que es direct speech. ¿Qué es direct speech? Lo que ustedes dicen directamente. ¿Sí? Claro, esta partecita de acá. ¿Les acabo de decir? Yes, teacher. Ok, perfecto. So, I'm going to move to the next one. Entonces, when we use report speech, the main pair of the sentence is usually past. Va a ser said o va a ser told. Hay algunos casos que yo ya les voy a explicar cuando se utiliza said y cuando se dice told. Por ahora, vamos a enfocarnos en los tiempos que van en esta parte. ¿Sí? Lo que nos vamos a explicar, nos vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué tenemos que notar acá? We can leave out that. Se puede decir, se puede colocar el that después del said o después del told, si uno quiere. Pues entonces se puede decir, Tom said that he was feeling ill, or I told her I didn't have any money. Entonces, ustedes pueden colocar el that o no. Ya eso dependerá de ustedes en el momento de la conversación. El that les da como un poquitico más de confianza. O es cuando llegamos, yo estaba aprendiendo el report speech, el that te da un poquitico más de confianza en el momento de decir el report speech. Es lo único que lo que tal vez afecte el dato. Entonces, ya vamos a la parte de los tiempos. Cuando es verbo to be, es el verbo to be, en ese caso pues, presente continuo. Es el presente continuo. El am, is, va a pasar a ser was. El are, va a pasar a ser were. ¿Sí? Entonces está aquí, presente continuo, pasaría a pasado continuo. Cuando es presente simple, que es con do y does, va a pasar a ser pasado simple, o sea, va a pasar a utilizar el did. ¿Sí? Si es presente perfecto, va a pasar a utilizar el had, que sería como un pasado perfecto. Si está el will en la oración, se va a pasar a ser would. Si está el can, pasa a decirse could. Si son los verbos que están en pasado, que sería como un pasado simple, que es en este sería, digamos, está la afirmativa. ¿Sí? Digamos, está la afirmativa del presente simple. El verbo va a pasar directamente a pasado. ¿Sí? Es decir, la segunda columna, tanto de verbos regulares como de verbos irregulares. ¿Claro hasta aquí, chicas? Clear, teacher. Okay, let me see if
someone else has arrived or not. No one else has arrived, so. Entonces, the past simple can usually stay the same in report speech, or it can be changed into past perfect. Entonces, el pasado simple se puede dejar en la misma forma o se pasa a pasado perfecto. Entonces pasaría a ser, decir did, say, so, y knew, pasaría a decir had done, had seen, had known. No sé si ustedes ya vieron presente, pasado perfecto. ¿Ya vieron pasado perfecto ustedes o no? Maybe one opportunity, I don't remember, but I have a knowledge about it. Okay. Someone else? Pilar o Dayana? In the high school. Ah, okay. I think that, yes, but I don't remember it so much. Okay. Like Dayana said, we learned in high school. That's a fact. Somehow. Entonces, por ejemplo, dice direct. Esa es la oración directa. Tom said, I woke up feeling ill, so I didn't go to work. Me gustó comerme las palabras, las letras. Reported. Tom said that he woke up feeling ill, so he didn't go to work. Decían que está en pasado. Esta está en pasado simple. Y se sigue diciendo, solamente cambió el I por el he, porque es reported. O se puede decir, Tom said that he had woken up feeling ill, o so he hadn't gone to work. Claro, ¿cómo se pasaría más o menos el pasado simple a pasado perfecto? ¿Se deja igual? Claro, ¿está aquí, chicas? Yes, teacher. Okay. So, next one. I found this image in the internet, in the website. Entonces está presente continuo, ¿a qué pasa? A pasado. Presente simple a pasado simple. Presente continuo a pasado continuo. Pasado simple a pasado perfecto. Presente perfecto a pasado perfecto. Will, o sea, futuro simple pasaría a would. Must sería had to. El must, tengan en cuenta, must, can, may, could, might, should. Todos estos son verbos modales. Algunos los van a ver conmigo, otros yo creo que ya los vieron. Entonces, ese es el manejo que se les da, ¿sí? Entonces, can, que es el verbo poder. Aquí sería you can stay with me. Entonces, esa oración diría, tú puedes estar conmigo, ¿sí? Entonces, aquí diría, pasaría could. She said that I could stay with her. ¿Sí? Está may, que también es poder. I may arrive late. Es como una may de posibilidad. El can también se utiliza como posibilidad. Solamente que el may es como un poquitico más americano. He told me that might arrive late. Could, might, should. Pasarían a should, might, should. Es decir, no hay cambio. ¿Listo? ¿Claro esto? De todas maneras, esta imagen ya se las paso aquí. Si me deja. No dejo. Entonces, no dejo. Vémoslo así. Entonces, queda la grabación de la llamada. Entonces, past tenses. Lo que les estaba explicando. ¿Por qué me quedo tanto en past tenses? Porque es que toca tener mucho cuidado con esto. We lived in China for 5 years. Report speech. She told me they have lived in China for 5 years. ¿Se dan cuenta que el we pasa, por they? Porque hay un cambio de pronombre en este momento porque alguien más está reportando. Ese sería pasado simple. Les está comentando el pasado continuo. Por lo general o usualmente cambia a pasado perfecto continuo. Para complicarnos la vida, los ingleses inventaron de que tanto para el presente perfecto como para el pasado perfecto, hay presente perfecto simple como tal y hay pasado
y el presente perfecto continuo. ¿Cómo es el presente perfecto continuo? Cuando colocan el have, déjenme, les abro aquí un momentico esto, les explico, les hago un pequeño paréntesis y les explico eso cómo es. Está presente. Les agrando la letra para que puedan ver bien. Perfecto. Agrandamos un poquito esto. Está present perfect. Y está el presente perfecto continuo. Entonces, este sería el have, por ejemplo, o has. Y este sería el have o has. No me equivoco. Como quería. Me dicen hasta dónde lo pueden ver con eso para dejárselo bien, para que puedan ver bien clarito. Ahí o más. Uy. Ahí está bien. Ok. Ahí, sí. Entonces, a este context continuo se le coloca el been y sigue un verbo, el que quiera. Por ejemplo, sigue el verbo play. Se le coloca ing. A este se le sencillamente está el verbo been o el verbo gone o cualquiera de esos, ¿sí? Entonces, aquí abajo, la oración de esa sería he has been. Ese sería presente perfecto como tal, presente perfecto simple, como dirían por ahí. Y esta otra sería he has been study in at school. ¿Listo? ¿Sí se dan cuenta cómo es el presente perfecto simple y el presente perfecto continuo? Creo que esto lo van a ver muy pronto. Entonces, es como un par de paréntesis que les hago. ¿Claro cómo es eso ahí? Claro, sí. Listo. Entonces, el pasado continuo, por lo general, pasa pasado perfecto continuo. Entonces, ¿cómo sería? Direct speech. I was walking down the road when I saw the accident. Reported. He told me that. He told me, ojo, he told me that, he told me, yo solamente he told me. He'd been, or he had been, walking down the road when he had seen the accident. ¿Ok? El presente perfecto y el presente perfecto, estos dos, como se dan cuenta, el único cambio con el pasado perfecto sería que el auxiliar es el had. ¿Sí? Aquí sería el participio, por ejemplo, been. Y aquí el pasado perfecto. Continuo. Sería had been. ¿Por qué se vuelve presente perfecto continuo? Porque está el verbo ser o estar acá, en este. Y aquí está el verbo ser o estar. ¿Listo? Esa es el presente perfecto continuo. Que tarde o temprano lo van a ver. Entonces, cuando son perfect tenses. The present perfect tense, cuando lo que les estaba diciendo, have always been, por ejemplo, we usually changes to the past perfect tense. Yes, direct speech. They've always been very kind to me. Report speech. She said they've always been very kind to her. Que se dan cuenta de que aquí ahí le dijeron they always been very kind to me. Ella dijo que ellos siempre han sido muy amables con ella. Se dan cuenta cómo cambia el pronombre de acá. Y este pronombre posesivo, para que es, cambian todos estos, cambian todas esas cosas en un report speech. Les toca tener mucho cuidado en ese sentido. El pasado perfecto no cambia,
en report speech. No cambia, es el único que tal vez que no cambia. They have already eaten when I arrived. Report the speech. He said, date, esa es la apóstrofe o la contracción que se le hace al pasado perfecto. They'd already eaten when he arrived. Necesito que tengan en cuenta una cosa más. Como el apóstrofe de este. Por ejemplo, es esto. Si ustedes están leyendo algo, van a ver eso, por ejemplo. Pero a veces sale esto también. ¿Sí? Esto puede ser un apóstrofe de we, could, o de we. ¿Okay? A veces lo hace. No siempre. Por eso es donde uno tiene que llegar a ver qué. El contexto de la oración. Por eso cuando ustedes estén traduciendo algo, no lo traduzcan. Digamos, si viene el tiempo, ah, no, ese ya es presente, pasado perfecto o esto. No lo vayan a hacer. Por eso dicen que cuando uno va a traducir, lo traduces una frase entera. Traten de no traducir palabra por palabra. Solamente traduzcan palabra, la palabra cuando se, digamos, alguna palabra suelta. O algún vocabulario que ustedes no entiendan, ¿sí? Cuando sea así esto, traten de traducirlo completo, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos. Necesito que se imaginen que alguien le dice un direct speech, está conversando con alguien y se lo dice, por ejemplo, a una persona que se llama Michael, ¿sí? Por ejemplo. O es esta persona es Michael, por decir algo. Entonces, direct speech. My parents are well. I'm going to learn to drive. John has given up his jobs. I want to go away for a holiday, but I don't know where to go. I'm going away for a few days. I'll phone you when I get back. ¿Cómo se dio el reporte de esto? Como estamos hablando de que Michael nos dijo esto, te vamos a decir. Michael said that his parents were very well. ¿Qué cambia de acá, Diana? La primera. Espérame, te lo agrando un poquito. Cambia la persona que lo está diciendo. ¿La persona? ¿Qué más cambia? También el tiempo. Ajá. ¿Qué cambió en el tiempo? Que ya no es presente, sino ya sería pasado. ¿Qué auxiliar está en la primera? ¿Auxiliar? ¿La primera? ¿Cuál es el verbo auxiliar de la primera? Lee esta. ¿Y cuál es el verbo auxiliar de esta que te estoy señalando? Pues es verbo to be, pero no sé cuál sería. Es la... exacto, el verbo to be, o sea, el ar. ¿Y aquí cambió por cuál? Por el... Es, ya sería el pasado del verbo. O sea, él. El pasado del verbo to be. Mira la pantalla. El where. Ah, exacto. Eso fue lo que cambió. Entonces, cambia eso. ¿Aquí podría yo quitar el that? Sí. Si me lo parece, pero como le dije, el TAP da como una forma más de seguridad, ¿sí? Ya cuando uno tiene más práctica, pues ya aquí se lo quita y la otra persona lo va a entender igual. Pero el TAP le da uno, mientras que está aprendiendo, es mejor mantenerlo así, así como evitar hacer esas contracciones que a veces uno suele hacer cuando está aprendiendo el inglés y dice, profe, uno no, le dicen a uno, profe, ¿será que no puedo hacer la respuesta corta? Y uno lo primero que le dice es, no, vamos a aprender primero la forma larga para después saber cómo va, qué es lo que van a decir ustedes en la forma corta, ¿sí? Entonces, la segunda, I'm going to learn to drive. Susel, ¿qué cambiaría en esta? He said that I was going to learn to drive. Ok, ¿qué cambió? In the first is in future, and the second in the reported speech change the was
The subject. The subject. Yeah, the pronoun it changes to. Mira, cambia el am, o sea, no te conectes con decirte futuro, sino el am por el más. Eso es todo lo que cambia ahí. John has given up his jobs. ¿Qué me falta? ¿Pilar? ¿Pilar? Cambió el... No, no cambió. Está John y John. Está normal. ¿Seguro que no cambió? Solo el tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo es el lado donde está señalado? Espera. Ese está en pasado. Este es el que se señala, ¿es pasado simple? ¿Es pasado simple? Sí. ¿Segura? Espera. Sí, es pasado. No es pasado. Ah, no, perdón, lo estaba viendo mal. Es presente. ¿Es presente qué? Presente. Voy a colocarle una pista. Solamente le voy a colocar una pista. Es presente. Perfecto. Ah, es presente perfecto. Entonces, ¿es de a cuál cambia? Pasado perfecto. Exacto. O sea, ¿cambió el has por cuál? El has por el had. Exacto. ¿El verbo sigue igual? ¿Por qué? Porque se está en participio, que sería la tercera columna del verbo, de los verbos, de la lista de verbos que les envié, ¿cierto? Bueno, entonces, la siguiente. I want to go away for a holiday, but I don't know where to go. Entonces, ¿qué cambiaría aquí? Okay, teacher, I'm here in a couple of minutes. I'm here, so take me into account. Okay, Manuel. Now I have 4. That's enough for what we are going to talk at the end of the lesson. Entonces, Emmanuel, ¿esta cuál cambia? I want to go away for a holiday, but I don't know where to go. ¿Qué cambia en esta? ¿Qué cambia en esa? Emmanuel. Oh. ¿Qué cambia en de esta a esta cual qué cambia? Sorry. I have some trouble with that. Okay. I want to go away. He said that he wanted. Uh-huh. To go away for a holiday. Okay. ¿Qué cambió? Wanted. Okay, cambió el verbo want por el verbo wanted. ¿Por qué cambió acá? Porque sencillamente aquí está en presente simple, por eso está el verbo want como tal, es presente simple. Acuérdense que presente simple, el do en este caso, porque está el pronombre I, o sea yo, o sea por primera persona del presente, del singular, iría el do, pero como no se coloca el do en la afirmativa, es el verbo want. ¿A qué cambia? A pasado simple. Por eso está wanted. ¿Ok? Por eso cambia. Si se dan cuenta, aquí está. But I don't know where to go. Este don't es presente simple. Y aquí cambia a didn't. ¿Ok? ¿Claro esta partecita? Que ya empezamos con los ejemplos un poquitico más difíciles de esta parte. ¿Claro esto acá? Yes, teacher. Okay, perfect. So, now, I'm going away for a few days. I'll phone you when I get back. ¿Cuáles son los cambios en estas oraciones? En esta última oración, ¿cuáles son los cambios? For was. Uh-huh. Obviously, the pronoun, because
it's something, it's a report speech. The other one will be for a few days, and I will phone would. You may say, you can say would instead of ill. I'm going to say the word in the chat box. You can say would instead of will. Utilizando el ejemplo que dio Emmanuel. ¿Sí? Ese sería el cambio que, o sea, esa es la palabra. Ese es como en lugar de, ¿sí? No se dice por, sino en lugar de, ¿sí? ¿Claro esa palabrita? Mis queridas damas y Emmanuel. And also, I get back for he got back. Exacto. ¿Este qué tiempo es? Present. 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 Which present? Yeah. ¿Qué presente? When which I get present? Back, would be present simple. Yes, that's true. So, he changes for? Past simple. Okay, perfect. Now, 2228. Vamos a hacer una práctica, una pequeña práctica. Ahorita no le, este les prometo, no hay tarea. Este es más que todo piquete. No les quiero hacer tarea, ya tienen mucha tarea. Entonces, tienen bastantes. No les voy a colocar más. Entonces, quiero que practiquen esto. Entonces, ¿qué pasa? Esta señora que está en aquí en la pantalla le dijo a ese señor. La flecha está al revés, pero bueno, no importa. Le contó todo este chisme, ¿sí? Todo ese chisme se lo contó, ¿sí? Pero más tarde ese mismo día, ustedes le van a decir a otra persona lo que ella les dijo, ¿sí? Entonces, para hacer eso, usted sí que utiliza report speech. ¿A quién le gustaría ser la primera de esta, del cuadro naranja que estoy acá? ¿A quién le gustaría hacerla? La primera oración nomás. Hi, teacher. Okay, go ahead. I'm living in London now. Okay, how would you report it? How would you report it? She tell that... that Viviana is she tell that Viviana. Recuerda una cosa, que el verbo tell iría en pasado, porque tú estás diciendo yeah. Ella me dijo qué. Decir en pasado. Ella me dijo. Entonces, ¿cómo es el pasado de tell? She told. Ah, she told okay. Me. Ajá. That Viviana. Okay. Live in London now. Live, oh, ¿segura que es con live? No. Este es, remember that this one is present continuous. And the present okay. Continuous changes for. Going to put the clue here. Remember this one. Present continuous changes for. Past continuous. Okay, so how would this be? She told me that Viviana lived. No, es pasado continuo. Viviana. Mira. Was. Ah, that's true. Was. Was living in London now. Was, yeah, that's what I until she told me that she was living in London. Okay, that's until that yes, point. Without. Okay. ¿Entendiste esa parte por qué? Yes. Okay. Yes, teacher, but I need help with the square.
Okay, who is going to do the next one? Emmanuel, you pointed in the last one. Can you do the next one? My father? That one, yeah. So now you need to use report speech. My father isn't very well. Report speech. Ah, okay. Okay, sorry. I was reading. He wasn't very well. Emmanuel, remember that you need to say she told me. She told me. Blah blah blah. She told me my father. My father? She told me. Her father. Wasn't very well. Okay, perfect. Okay. Claro lo que te pasó. Actually, yesterday I went to the SEAD because I didn't know about report speech, and I was talking with my teacher over there, with the English teacher over there, about this topic because I was confused in a test that I have in a course, and I had some question about report speech, and I was like, my gosh, what it is. And I'm accustomed with this topic because it's new for me. Okay, so as I told you, as I told another person, you need to be comfortable with a topic to use it properly. So you need to be, you need to know about the topic to use it the best possible, okay? Y también conocer mucho un tema para poder hablarlo de él. Créanme que ese tema a mí también me cuesta mucho trabajo, sobre todo porque también me confundía mucho, pues el cambio de un verbo de un tiempo a otro es un poco complicado, pero ya cuando ustedes le cogen el ritmo, es fácil. ¿Listo? We're going to do the third one. Okay, I'm going to do it. Okay, go ahead. She told me that Sharon and Paul were getting married next month. Okay, perfect. Next one. Diana, yes. Diana, which one want to... Which one do you want to do? Pilar, Dayana, tell me. Profe, es que digamos, bueno, dice que... Bueno, o sea, sí, digamos en la oración, bueno, no sé, de pronto estoy entendiendo mal. Dice que, bueno, que se casaron el siguiente mes. ¿No sería en vez de un pasado un futuro? No. Pasado. Porque eso es... Ese es un presente continuo que está hablando del futuro. Pero igual, como está empezando en presente, sería Sharon, she told me that Sharon and Paul are getting married next month. Entonces por eso cambié la pasada. Ah, okay. Bueno, ¿y ahora cuál es la oración que me toca hacer a mí? ¿Cuál quieres? No veo ninguna fácil. ¿Hago yo de democracia con los ojos cerrados? Mejor dicho, sin ver. Le tocó esta. This one. ¿Esta? I saw Marcos at a party in January and he seemed fine. Eso lo dijo ella, ¿cierto? No. ¿Él? Sí, ella lo dijo, perdón. Me quedé confundido ahí. Sí, lo dijo, lo dijo. Esta señorita que está acá. This is, yeah. She told me that she had seen Marcos at a party in January and he has seemed fine. He had
seemed fine. Acuérdate que el pasado perfecto cambia por pasado perfecto. Ah, se sigue igual. Mira, donde se ha pasado siempre past simple tense. Pasa a pasado perfecto. Entonces, sería: she told me that she saw Marcos at a party in January and he had seemed fine. ¿Ok? Ok. So, aquí solamente sería agregarle un had. Lo que explicaba yo ahorita con este. Ok. Ok. So, claro esto, con eso nos movemos un poquitico. Vamos. Si acaso, si necesitamos más práctica, la hacemos otro ratico al final. ¿Listo? ¿Claro cómo se hace esto? ¿El report de speech acá? Yes. Yes, teacher. Ok. No. Si no, pues les digo, si necesitamos más, lo hacemos más práctica al final. Igual, no hay más práctica todavía. Report de speech. Entonces, seguimos con lo mismo. It's not always necessary to change the verb when you use report speech. If you report something that is still true, you don't need to change the verb. Por ejemplo, New York is more lively than London. ¿Qué podría ser lively? En este caso. Como mejor lugar para vivir o algo así. Sí, señora. Entonces, ¿qué diría el report de speech? Reported sería: Tom said that New York is more lively than London. Entonces, the situation has not changed. Para algunos, Nueva York es un, como dicen por ahí, es un vividero grandísimo. Para otros, London es un gran vividero. Ya depende del concepto de cada quien, con cuál de esas dos moles se quiere enfrentar. Si le gusta más Nueva York, si le gusta más Londres. Eso ya depende de cada quien. Pero you must use a past form when there is a difference between what was said and what is really true. Entonces, debemos tener en cuenta esto. Entonces, si es una situación real, eso es un hecho, como dirían por ahí, is a fact, que no cambia, pues no pueden decir, no se puede cambiar. No se puede, no se cambia el report speech. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber, tener ese concepto de qué cambia y qué no cambia. Uy, me fui muy lejos. Ah, no, si es este. Entonces, por ejemplo, you met Julia a few days ago. She said, Jim is it. Direct speech. Entonces, cuando hay un cambio, later that day you see Jim. He is looking well and carrying a tennis racket. You say, I didn't expect to see you. Jim, Julia said you were ill. No se dice, Johnny said you are ill. Because clearly he is not ill. Desde aquí es cuando cambia todo. Cuando es algo que, digamos, alguien está enfermo, pero de repente se mejora, entonces cambia la situación. Entonces, uno puede decir eso. ¿Listo? Ahí es como cuando cambia la situación. Entonces, ¿recuerdan que les había dicho de say it tell? ¿De cuándo vas a utilizarlo? Say y tell en report speech. Yes. Entonces, say. Si ustedes no dicen quién, la persona en quien se los dijo, o de quien están hablando, ustedes dicen say. Pero si ustedes dicen quién se lo dijo, ustedes van a utilizar tell. Entonces, por eso, el ejemplo dice, Sonia said that you were ill. No dice Sonia told that. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo decía, Sonia said that you were ill. ¿Sí? Entonces, aquí cambia. Si se dan cuenta, aquí nadie, o sea, si nadie te dice eso, entonces no vayan a cambiar esa situación. Pero usted le puede decir algo a alguien. Por ejemplo, aquí hay una conversación. Pamela, ¿is John there? Pamela is asking. Pamela, ¿qué está haciendo? Está preguntando si John está allá. ¿Sí? Entonces, Pamela wants to know if John is there. Entonces, eso es lo que quiere saber. Entonces, eso es decirle algo a alguien. ¿Sí? Entonces, si es con tell, que Sonia told me that you were ill. Entonces, es cuando usted le dice quién lo dijo. ¿Sí? Entonces,
Cuando le colocan esta parte es un poco complicada, es donde tienen que tener, donde todos tenemos que tener cuidado, porque es complicado saber cuándo utilizar tell, cuándo utilizar say. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, what did you tell the police? Eso podría ser un ejemplo. Si está en una conversación, entonces, por ejemplo, is she a teacher? Entonces, ¿qué está haciendo John? Está preguntando si ella es una profesora. ¿Sí? Entonces, John necesita saber si ella realmente es una profesora o no. Entonces, se utiliza tell. Entonces, esta parte es un poquito complicada. Teacher, may I say something? Go ahead. No, it's that many times there's people that you say and tell as the same way. And that's not possible because they don't know the correct grammars and the grammar sentences as well. So if you say the correct sentence, they will say, hey, you are grown. But we are not grown because they don't know what is the correct grammar. And that's something that usually happens in our daily routine with speakers, English speakers, not with native speakers because they normally correct us when we don't know something about it. But if we found English speakers, it's like, you are grown. It's not grown. It's the correct The correct sentence. Cuando le dicen, you told me, but you told me something, ¿qué? Te dijeron algo. Entonces, usted se está nombrando a una persona, por ejemplo, aquí dice, Sonia told me that you were ill, ¿sí? Aquí dice, Sonia said that you were ill, ¿sí? Entonces, uno a veces, el say es como de decir algo, de, no sé, de hablar algo, pero no realmente. Y el tell es como más charlar, de decir algo a alguien, ¿sí? Esa es como la traducción entre ambos, la diferencia entre ambos. Bastante complicada, de hecho. De todas maneras, cualquier duda, les ayudo con eso. ¿Qué les digo? Toca hacer bastante lectura sobre este tema. Es algo difícil, es muy complicado. Eso no se pegan las confundidas a veces. Pero entonces, es lo que toca tener claro. Si ustedes se dan cuenta en los dos ejemplos, aquí dice Sonia said that you were ill. Y aquí dice Sonia told me. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Que aquí le colocaron el me o en vez de dejar de eso. Entonces, es esa cosa. Entonces, es como si ustedes le dijeran, me organizo un poquito para darles algo ahorita. Si acaso, ahorita volvemos un poquitico acá y les vuelvo a reexplicar esto para que nos quede claro. ¿Listo? Porque hay otra acá. Sorry, teacher. También. It's like, es como todo. Nosotros si quieres, dile en español. Español. Tell es para referirnos a alguien directamente. Sí. Alguien que, a la cual le vamos a hacer referir lo que nosotros estamos diciendo o alguien está diciendo. Y el say es como para cuando no estamos diciendo algo directamente a una persona. Es como simplemente, ella dijo esto. Pero ahí en ese caso sería say. Pero si yo digo tell, es como ella me dijo porque ya se está refiriendo a mí directamente. Esas eran las palabras exactas. Gracias, Emanuel. Muy amable. Te la agradezco. No, gracias. Cada uno aprende más. Cada día uno aprende más. Entonces, tell y ask. We can also use the infinitive to do, to stay, in report speech, especially with tell and ask. When you will use it in orders or requests, cuando ustedes dicen una orden o piden un favor, esa request, direct speech, stay in bed for a few days. Eso es lo que el doctor les dice. The doctor said to me. Okay? Report speech. The doctor told me to stay in bed for a few days. ¿Sí? Pues aquí cambia eso. ¿Sí? ¿Sí? Este es el directo y este es el report. ¿Sí? Entonces, para complicarnos más, sale esto. Direct speech. Don't shout, I say to Juan. Es como le dije a Juan, no grite. Entonces, report speech. I told Juan not to shout. ¿Sí? Entonces, aquí cambia el set por el to. ¿Por qué? Porque le están refiriendo a quién se le están diciendo. I told Juan not to shout.
que report speech en este caso. ¿Listo? Esta es otra práctica parecida a la que hicimos antes, pero hay algunas cosas que son falsas. Entonces, ¿qué dice el enunciado? Here are some things that a friend of yours said to you, but later she says something different. What do you say? Entonces, por ejemplo, I never been to France. Se lo dijo, póngale, hoy a las 7 de la mañana. Y después a las 8 y media va y dice, I have been to France twice. Entonces, but you told me that I have been to France. But you said you were that you have been to France twice. Ok. Entonces hay un pequeño cambio ahí. ¿Listo? Perdón. Si les dicen, por ejemplo, Javier is lazy. ¿Sí? Pero después dice, Mario le dice, Javier works very hard. Entonces, al fin, ¿qué es? ¿O es un vago o trabaja muy duro? ¿Cuál de las dos? Eso será verdad. Entonces, después dice, ¿cómo sería la respuesta de ella? But you said he was lazy. Entonces, ¿se dan cuenta de que aquí cambiaría este acá? Entonces, aquí, ¿cómo sería este? I can drive. Y después me dice, I'm going to buy a new car. Entonces, ¿cuál creen ustedes que puede ser ese cambio ahí? ¿Cómo colocarían esa oración en esa? But you say that you couldn't drive. Exacto. That's true. Por ejemplo, Jane has a very well paid job. ¿Quién la hace? ¿Susel? ¿Dayana? ¿Se animan? No, con no. Entonces, I'm working tomorrow evening. ¿Cómo sería acá? I'm working tomorrow evening. Pero les coloco el inicio acá para que sepan cómo se inicia. Con eso se inicia. So, si aquí cambió el can't por el could, aquí estás cambiando el I por cuál. Where? Was? Exacto. Eso es lo que tienes que cambiar. But you said. Pero como estás hablando de él, sería where. ¿Sí? Aquí está el I, ¿sí? Yes. Está hablando de ella. Entonces, ¿cómo lo cambiarías tú? But you said. You. She. Pero te lo ayudo a hacer. But you said you. ¿Qué sería? Cambiaría este por este. But you said, you said, ¿qué seguiría? But you said you. Ese fue el que por cuál cambiaría. Cuando estás con you. Was. Espera. With you is where. Espera, lo coloco aquí en el cosito este de acá. Para hacerlo bien. Uy. Entonces, dice, but you said you. ¿Ese por cuál cambiaría? ¿El am? Where? Exacto. Perdón, ahorita cometí un error contigo. You were. Working tomorrow evening. Ajá. Es por ejemplo, digamos, si tú dices, I'm working tomorrow in the morning, so I can go to the class.
Y después al otro día yo vi cómo así, pero tú me dijiste que tú ibas a trabajar hoy en la mañana, ¿sí? Algo así sería. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo sería el ejemplo contigo? Ok. Listo. Ahorita seguimos haciendo otro poquito de práctica. Les sigo explicando este. Reporting questions. We usually make questions by changing the word order. We put the first auxiliary verb before the subject. The auxiliary verb are, for example, in case of future, simple will be will. Case of present perfect will be have. In case of past continuous will be was. In case of modal verbs will be the verb, that modal verb in this case, can. Okay? So, ¿qué cambiaría acá? Cambiaría el orden sencillamente. Está el sujeto, está el verbo auxiliar, cambiaría solamente el orden, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos como para más detalle. Entonces, por ejemplo, quieren reportar pasado simple. Entonces, you sold. ¿Qué pasaría? Colocarán, did you sell? O the accident happened. ¿Cómo lo cambiarían? Did the accident happen? Present simple. You live, lo cambiarían a do you live, o he comes, does he, ¿sí? Reporting questions, en caso de que sea WH question, entonces, si es con un, tiene el objeto, está nombrando el objeto, en este caso, como es, pasa acá, Emma telephone somebody, el somebody es un quién, ¿sí? Como es un quién, pasaría a ser qué, quién. Who did Emma telephone? Por ejemplo, si alguien llega y me, por ejemplo, no sé, por ejemplo, está, digamos, Emmanuel con una persona y alguien va y le dice, bueno, ¿quién lo llamó? O alguien me dice, oiga, ¿a quién llamó a Emmanuel cuando estábamos en tal y tal lado? ¿Sí? Esto sería como la forma de reportar ese tipo de oración. Cuando es un sujeto, por ejemplo, es somebody telephone Emma. Que sería who telephone Emma. Ustedes no colocan el did por ningún lado. ¿Por qué? Porque estás. ¿Quién es el sujeto? No el objeto. ¿Ok? Entonces, direct question. What time does the train leave? Reported the question. He asked. ¿Se acuerdan de que aquí estamos hablando del ask en esta diapositiva de acá? Entonces sería, he asked what time the train left. ¿Por qué se quita aquí esto? Porque sencillamente, o porque se vuelve aquí como si fuera afirmativa. Porque sencillamente el pasado, totalmente todo el pasado se lo lleva esto. Por eso no se coloca el did. ¿Sí? Después sería what time the train left. Por ejemplo, esta otra. Lo que decía comentar. When there is a question word, what, where, why, who, when, how. We use that question word in the reported question, but there is no auxiliary verb and the word order is like an affirmative sentence. Por esa razón, el did no va. ¿Sí? Entonces, a pesar del did o el does o el que sea, no va. Por eso, y en lo otro, aquí cambia el tiempo. Si aquí estaba presente simple, aquí pasaría a pasado simple. Pasa lo mismo que con las oraciones afirmativas que estábamos viendo al comienzo. Por eso aquí dice, what time the train left? Y no, he asked me, what time did the train leave? ¿Ok? Entonces, por eso, si está presente simple, pasaría pasado simple. Si fuera presente continuo, pasaría pasado continuo. Y así sucesivamente, de acuerdo a la tablita que les pasé ahorita, de todas maneras eso, ahorita trate de copiárselas para que tengan idea de eso. ¿Listo? Algunos otros ejemplos. Who did you see? ¿Cómo sería el report question? She asked me who I'd seen. Si se dan cuenta, aquí está el pasado simple. Cambiaría a pasado perfecto.
Where did you go to the school? He asked me where I'd gone to school. Direct question, why are you crying? She asked him why he was crying. ¿Ok? ¿Está claro en las preguntas? Chicos, ¿está claro en las preguntas? Yes. Ok. Entonces, otra cosita para preguntas. Do not use do, does, didn't questions. If who, what, which is the subject of the sentence. Who was something to it? ¿Qué quiere preguntar esta oración acá? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién quiere comer algo? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, Emanuel? We don't use who again because there who is doing the sentence in the subject now. Exacto. Entonces, alguien, entonces en este caso, el who, el what, el which son los sujetos de la oración, ¿sí? Ustedes están preguntando algo y no están especificando un sujeto determinado, sino es como alguien, ¿sí? ¿Quién quiere comer algo? ¿O qué ocurrió la noche? ¿Qué ocurrió anoche? ¿O qué busco ojo para ir al centro de la ciudad? Centro es más británico, como alguna vez les dije. Que centro es británico y center es americano. Entonces, si se dan cuenta, no, uno no pregunta who does want, what did happen, which bus does go. Entonces, ustedes no meten ni el does, ni el do, ni el did, ni el do, ni nada de eso ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a devolvernos un poquitico acá. Te voy a colocar un poquitico a esta. Voy a hacer un poquitico de práctica con esta para seguir practicando eso. ¿Les parece? Entonces, ¿quién me hace el circulito verde la primera? I have esa. I have driving esa. My car for 2 hours. He told me he was driving his car. Manuel, un segundo. Recuerda que presente perfecto. Cambia por. Oh, he has driving. Está en presente perfecto. This one. Cambia por. Oh, pasado perfecto. He had. Okay. So, how ¿cómo sería la oración? He had driving. He had driving. His car for 2 hours. Okay, perfect. The next one. Who's going to do it? Okay, she told me that you were going to go to holiday, but it is too expensive. Oh no, okay. It is too expensive or it is right? It is, sí. ¿Cómo por qué lo cambiarías por el ese is? It was. Entonces, ¿cómo sería toda la oración? ¿Otra vez? She told me that you were going to go to holiday. You were going? ¿El was going por cuál cambia? Were going. ¿Seguro? Sigamos viendo. ¿Los continuos por cuál cambia? Past perfect continuous. ¿Sería cuál? ¿Cómo sería? She told me that. She told me that you. Pero hacemos lo mismo de ahorita, espérame, Pilar, un segundito, hacemos lo mismo de ahorita. Okay.
Entonces, ¿qué pasaría ahí? Entonces, she told me that I forgot. Qué bien, ay, todo en blanco, no, qué bien. Estoy contento cuando me sale todo en blanco. Chao. Esto en negro. She told me that. Dejémoslo en she told me. She had. Isn't it you had been? She told me. Todo ritmo. She told me she had been. Going to go to holiday, but it was too expensive. Okay, claro ahí. Emmanuel, me falta o Susel. Teacher, I. Go ahead. She told me that he didn't know what Fred was doing. Okay. Okay. Siguiente. Perfecto, Susel. Siguiente, Dayana. Dayana. Diane is here. Estaba mirando la imagen. I tell Anne I saw you. She told me that. Mira el tiempo, ¿cuál es? Es futuro. Okay. Ahora mira por cuál lo debes cambiar. ¿Listo? Sí. Okay, now. Then she told me that she would tell Anne and she she has saw you. She had seen you. Puede ser el pasado simple acá. Ah, okay. Aquí. Más con pasado, cambiaría pasado. Pasado. Ah, no, no cambia. Pero lo puedes colocar como pasado perfecto o a veces se puede dejar igual. Lo puedes dejar. Entonces, sería como I would tell an I had seen you. That's true or not? Yes. Okay, perfect. Esta. Pilar. ¿O ya le hiciste Pilar? Okay. She told me that Margaret had a baby. Perfect. Okay. Just making up. Teacher. Tell me, Manuel. Can I say the I saw Marcos or someone
do that. Go ahead. Which one? Whatever you wanted to say. Because I want to be, I don't know if I'm correct with this. He told me that he had so. Yeah, it is. So, ¿cuál es la tercera columna del verbo sí? He has sí, so, sin. Ah, okay. Now, he has seen. He has seen Marcos at the party in January, and he had been fine. He seemed fine. Because it's simple. Remember, recuerda que pasado simple se deja tal como está. Mira. He has seen. Fine. Pasado, se puede, cambia pasado este. He had seemed. Y el seemed como es un verbo regular, pues no va a cambiar. Entonces no te compliques con buscar el verbo ahí. ¿Listo? Ok. Seemed fine. Yeah. Ok. Entonces. Estaba buscando por ahí unas preguntas. Para hacer reportes, speech en preguntas. ¿Sí? Entonces. Hagámoslo aquí en este. Entonces, voy escribiendo preguntas y ustedes vayan si quieren escribiendo la forma de que lo van a convertir en report speech. Tranquilo, no son preguntas del otro mundo. Son preguntas que por lo general le preguntan a uno en cualquier lado del mundo. Y entonces vamos a ver cómo se cambian a report speech. Entonces, ¿cómo se haría esta? No me la vayan a escribir porque es que quiero que les quede, digamos, algo que hacer a los que no vinieron. Entonces, así les queda esto para hacer a ellos. Y a ellos les toca enviarme una grabación en Búcaro. Tienen que colocar estas grabaciones en Word. ¿Y qué? Y me hacen una grabación en Búcaro, a los que no vinieron, los que ya están, pues, ¿para qué les pido esta grabación? ¿Listo? Entonces, si quieren, tómense, ¿qué? 10 minutos, y lo piensan bien, y en 10 minutos me dicen, y hacemos este reporte, estas oraciones de cómo lo harían ustedes. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Es que no quiero colocarlo en el chat para evitar que me esto. ¿Listo? Entonces, 10 minutos. Dime. Pues bueno, digamos, en la primera pregunta que le hice, where are you from? Pues se supone que pues no contesta en presente simple. Pero para hacer el reporte tendría que ser solo la respuesta que alguien dijo, ¿no? Entonces, mira, quiero que miren esta diapositiva. Tan pronto la acaben de copiar, me dicen, y yo se los cambio de una a esta. ¿Listo? ¿Les parece? Vale. Entonces, tan pronto lo acaban de copiar, me dicen, listo, profe, ya lo acabamos de copiar, pásenos a la otra diapositiva. ¿Listo? Bueno. Listo. Veré que es que allá en la salida y en la... Listo, ya. El reporte lo pueden hacer con el que quieran, con he, con she, con el que quieran, ¿sí? I'm ready, teacher. Ok. Dejemos que todos estén. ¿Ya están todos listos?
¿Todos? ¿Listos? Not yet, teacher. Not yet. Ready. Okay. Susel y Pilar, ¿listas? Ready, teacher, yes. Okay. ¿Puedo cambiar ya? Yes. Listo. Okay. Recuerden que tienen que decir he asked. Okay. Ustedes pueden decir, por ejemplo, she asked me, he asked you, you ask her, he asked her, o she asked her, o como quieren, pueden cambiar esos pronombres para que puedan jugar con eso, ¿listo? Vamos a jugar con esas cositas. Dejar de compartir pantalla un segundito, que necesito buscar una cosita, ya les vuelvo a compartir.
Okay. Guys, I missed something and I need to apologize with you. If you can see the exercise that I left you in the example that I give you. Where is it? Would you? In this one, there are two yes and no questions. The yes and no questions you will need to put or add an if or whether to report yes and no questions. How would you do that? Will you do this? She asked me if I would do that. Or you could say, she asked me whether you do that. Okay? Entonces, ya ahorita les vuelvo a colocar eso. Entonces, para que tengan eso en cuenta, ya les sigo colocando esa información para completarse. So, this is the an example with weather. Okay. Do you need that I put another slide or do I, should I stay in this slide? ¿Quieren que les coloque esta, la de las oraciones? ¿O quieren que se los dejen esta? Ahí está bien, teacher. Okay. Teacher, I have a question. Let me pilar. In the third question. Okay, this one. That's it. Yes. We can say it. ¿O de qué forma se puede decir? Tengo dos formas, no sé, usted me dice cuál es correcta y cuál es incorrecta. La primera es, she asked him if enjoyed his job. O, she asked if he enjoyed his job. Remember this part. Remember this. Mira la oración, si es parecida a esta.
sea que el pronombre cambia aquí o este cambia acá, eso no, digamos, en este momento no, que yo no quiero ver, lo que yo quiero es de que ustedes coloquen ya sea el if o sea el while. Entonces, okay. Eso es lo que yo quisiera ver. Okay.